Listo. Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro estelar. Y hoy tenemos una invitada súper especial, pero antes quiero agradecer de todo corazón a la familia de Bagó por abrirnos las puertas de su casa y obviamente a la gente de Colnatur Bolivia que está detrás de todo esto. Y bueno, a todo el equipo de Red10.com que hace posible también este tipo de encuentros con los astros del deporte en Bolivia. Hoy estamos con una gran, gran estrella. Una invitada que para mí como mujer es un orgullo presentar. La admiro muchísimo porque es una mujer que ha llegado muy lejos en el deporte nacional, ha llevado la bandera de Bolivia en alto y además que es una mujer que no ha dejado de luchar nunca por los derechos y por de los deportistas bolivianos y porque el deporte boliviano tenga un mañana mejor. Así que estamos muy contentos y Giovanna Irusta con ustedes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes. Gracias, yo les agradezco por la invitación, por darme la oportunidad de contar un poco de toda la vida deportiva que he tenido y de acercarme más a la gente. Y agradezco también a Conatur, a Vago y a Red10, por supuesto, por todo este apoyo y esta iniciativa que nos dan a los deportistas. Muchas gracias. Nosotros muy contentos de tenerte y también un saludo especial a Linda Ramírez, que seguramente nos está viendo del otro lado. Y bueno, vamos a ver, a revisar y a viajar juntos en la trayectoria de esta gran deportista a través de una producción audiovisual que ha preparado Red10.com para todos ustedes. La reina sudamericana. La reina sudamericana. Hablamos nada más y nada menos que de la 8 veces campeona sudamericana y tricampeona bolivariana de marcha atlética en la prueba de 20 kilómetros. En el 2006 se ubicó en el top 20 del mundo, entre más de 200 países en competición. Por mérito propio, llevó la bandera de Bolivia a los Juegos Olímpicos de Atlanta, Sydney y Atenas. Fue dueña del récord nacional de 20 kilómetros durante 12 años y abrió senda para la práctica de la marcha atlética femenina en Bolivia, en la que más tarde aparecieron figuras de gran potencia. Sus múltiples conquistas a nivel sudamericano, iberoamericano y mundial colocan a esta mujer en lo más alto y luminoso de la historia del deporte boliviano. Giovanna Irusta, con todas las letras, campeona. La Ciudad Blanca la vio nacer en 1975 con el deporte incrustado en las venas. Recuerda que en el kinder esperaba con ansias el momento en que los profesores dieran la instrucción de hacer carreritas. ¡Adentro! A los 5 años emigró con su familia a la ciudad de La Paz, donde forjaría un futuro inesperado. Cuando somos pequeños acá nos hacen practicar de todo. Lanzamiento de la pelotita, velocidad, fondo. Y yo no conocía ni siquiera la disciplina de marcha. Fue su padre, don Rosendo Irusta, quien con la idea de que su hija adolescente desarrollara una actividad extra a la escolar, la llevó de la mano al Hernando Sil. El ex medallista paceño y entrenador, Eloy Quispe, no tardó en identificar las destrezas de la joven atleta. Y es ahí donde Eloy me descubre como talento. Y a partir de eso, él me invita a que entrene en su equipo para que me dedique nada más a la marcha. Lo que era un pasatiempo se convirtió en el eje central de la vida de Giovanna, quien se apoyaba en sus amigas para poder cumplir con las obligaciones escolares mientras se preparaba arduamente para alcanzar su sueño. Llegar a la cúspide a veces es difícil, cuesta, pero mantenerse es mucho más difícil. Te vuelves el objetivo de todos y eso te compromete a prepararte mucho más. Una vez bachiller, su padre le ofreció la oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero Giovanna decidió seguir con la marcha atlética hasta el final. Giovanna Irusta tuvo un año notable. Logró el título bolivariano en 20 kilómetros,
Giovanna Irusta sigue siendo la abanderada del deporte nacional. Ante los inminentes récords y logros que iba acumulando la deportista, la empresa privada y organizaciones olímpicas y del Estado empezaron a apoyarla. Yo esperaba cada competencia, esperaba desesperada porque me preparaba muy duro, a veces en los entrenamientos, como te digo, día y noche, lluvia, sol, acá recuerdo este estadio, cayéndose el cielo y nosotros dando vueltas y vueltas en las carreteras, teniendo que hacer viajes de 1 a 2 horas para poder entrenar, volviendo tarde. Llegan las competencias y vienen a tu cabeza todos esos recuerdos de cómo te has sacrificado, todo lo que te ha costado. Y ahí es donde desahogas todo lo que te ha pasado, todo lo que has pasado. El registro de la boliviana se constituye en el nuevo récord sudamericano. La presencia boliviana en pruebas internacionales sigue siendo la marcha para Bolivia, la reina de las competencias. Todo esfuerzo tiene su recompensa. El 2009, con muchos logros, medallas y trofeos, Giovanna salió del país con la frustración de no haber podido seguir compitiendo olímpicamente. Después de varios años de ausencia y de haber estado dedicada a otras actividades, la medallista retornó al país con ansias de cambiar la realidad del deportista boliviano. ¿Y por qué? Porque quieres que se oiga tu voz como deportista. Buscas días mejores para el deporte, pero no lo puedes hacer desde tu lugar como deportista o como entrenador o como dirigente. No lo puedes hacer porque tienes que meterte ahí adentro donde no te gusta. Hay que luchar mucho por las mujeres. Nosotros en el deporte sufrimos mucho la discriminación y me he puesto esos retos, que tengo que luchar más por mi género, por el deporte. Actualmente, la ex atleta olímpica comparte su anhelo de un mejor futuro para el deporte con Fernando Trino, su segundo entrenador, actual esposo y padre de sus dos hijos. Y es mucho, muy difícil empezar, porque todo tiene que ser con esfuerzo propio, esfuerzo de uno, esfuerzo de la familia, esfuerzo de los amigos, del entrenador, de todo el entorno, de todo el equipo que hay en torno a un deportista. Luego, cuando salimos a la luz, cuando logramos que alguien nos mire una medalla, estar en una buena posición, una buena ubicación, ahí es donde recién aparecen autoridades, ahí es donde recién te miran, después de que ya has hecho un gran camino lleno de espinas. No cabe duda que lo que alcanzó como atleta marcó un hito dentro de la historia del deportista boliviano, a quien le dedica un mensaje. Que apunte alto, porque para alcanzar grandes logros hay que apuntar alto. La fórmula para poder ser mejor en lo que, en cualquier deporte o en lo que uno quiera hacer, es mucha disciplina, tener amor a lo que uno hace, ser apasionado. Si lo haces con amor, con cariño, con pasión y sigues soñando, nada es imposible. Todo se hace posible. Vamos, Giovanna, vamos, Giovanna. A Bolivia. Giovanna Irusta, Giovanna Irusta de Bolivia. Giovanna Irusta de Bolivia. Y ahora sí, estamos con la multicampeona nacional. Ella ha sido, imagínense, 8 veces campeona sudamericana, si mal no recuerdo, tricampeona bolivariana, medallista en Juegos Panamericanos, en Juegos Iberoamericanos. Ha llegado a estar dentro del top 20 a nivel mundial, en el ranking mundial. Y por si fuera poco, ha ido 3 veces a las Olimpiadas, representando y llevando el nombre de Bolivia. A esto se suma una historia de vida, yo digo muy intensa, ¿no? Porque ha tenido grandes picos, desde vivir la gloria y momentos también muy difíciles, y de todo esto nos va a comentar ahora nuestra querida Giovanna.
Giovanna, empezaremos un poquito contándonos qué se necesita para ser un deportista que se especialice en esta disciplina que es la marcha. Bueno, yo creo que para cualquier disciplina se necesita mucho amor a lo que uno hace, ¿no? Porque y acompañado de este amor tiene que ir la disciplina, la constancia, la dedicación. Sin esas aptitudes o sin eso para esas pequeñas cosas que parecen, pero que son tan importantes en el momento para poder llegar en las mejores condiciones a las competencias, entonces no se puede ir más allá, no se puede alcanzar los sueños que uno tiene, ¿no? Y sobre todo también fijarse metas altas, soñar grandes cosas. Y hablando de la marcha atlética específicamente, ya hablando un poco del biotipo, de las características físicas, de la fuerza que tiene que tener el deportista, todas estas características más técnicas, digamos, ¿cuáles crees que tú serían esas características? Porque se sabe que en Bolivia hay un gran potencial para la marcha atlética. Claro que sí. En sí, todas las pruebas de fondo tienen mucho potencial, las pruebas de largas distancias, ¿no? Porque para estas pruebas no sé, se necesitan el biotipo que nosotros tenemos es el ideal. Tenemos una estatura más o menos mediana, otros pequeños, y no hay una estatura ideal para esto, ¿no? Incluso hay deportistas de otros países que son más pequeñas que nosotros, ¿no? Luego se tiene que trabajar mucho en el físico que nosotros podemos tener. Yo te cuento una anécdota, que yo antes, cuando he comenzado, no tenía un físico ideal, era un poco gordita, pero con el trabajo y la dedicación que le puse a la disciplina, pude superarme, ¿no? Pude superarme y lograr poco a poco lo que quise, lo que quería, alcanzar mis sueños. Y entonces es depende de cada persona, claro que sí, se dedique a eso, que le invierta tiempo, porque en todo es inversión y luego llegan los resultados y todo tiene su tiempo y su momento. Entonces, y todo se hace paso a paso, escalón por escalón para poder llegar a la cúspide. Cuando tú estabas precisamente en la cúspide, estos 8 años en los que eras la reina sudamericana, porque año tras año recibías la medalla de oro y ya todas las otras competidoras hasta te temían, ¿no? Decían, ya ha llegado la boliviana, está Giovanna, entonces no tenemos mucho que hacer en esta competencia, ya sabían que tú ibas a llevarte la medalla. En ese tiempo, ¿cómo era la rutina de preparación de Giovanna y usted, en qué consistía tu rutina de preparación para llegar en las mejores condiciones a las competencias internacionales? Bueno, consistía más que todo, me levantaba a las 8 de la no, a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, había días que me levantaba a las 5 de la mañana para poder estar entrenando a las 7 de la mañana, porque teníamos que recorrer una distancia hasta Guarina, autódromo, y esas veces no teníamos ni siquiera la ayuda de la empresa privada, ¿no? Entonces, nos levantábamos el trabajo intenso hacíamos a esa hora, luego más o menos duraba el entrenamiento hasta las 12 del mediodía, 11, 12, dependiendo la distancia que teníamos. Luego nos íbamos a un descanso. Cuando estábamos en la época de escuela, te digo, tenía un poco de descanso, de recuperación, almorzar para ir a clases, luego de las clases, al final de la tarde teníamos la etapa el segundo entrenamiento, que era el gimnasio, ¿no? El gimnasio para reforzar todo lo que el trabajo que diario que teníamos, que el trabajo de la mañana que teníamos, y luego hacíamos un trabajo de recuperación más tarde, que era tal vez en la tina,
cambios de agua fría, agua caliente, así para recuperar el cuerpo, para volver a estar al 100% al día siguiente. Y aparte también el trabajo que hacíamos extra era la concentración, incluso que yo invertía mucho tiempo en la concentración, incluso lo hacía cuando dormía, que dormía con músicas de motivación y bueno. ¿Y te primabas de la comida, por ejemplo? Bastante. Como te decía, era un poco gordita y tenía que hacer el esfuerzo de no comer muchas cosas. Por ejemplo, las masas y todo eso, tenía que, estaba acostumbrada a comer un poquito de más, un poco más que de lo normal que hace que un atleta, pero ese era el esfuerzo, ¿no?, que uno tenía que hacer, y en todo yo pienso que hay que hacer esfuerzos y sacrificios para luego poder tener los resultados, y poco a poco yo, los resultados se fueron viendo, ¿no? Sí, yo curiosamente, contrariamente a lo que hemos escuchado de otras historias de vida de deportistas que tenían el apoyo tanto del papá como de la mamá para entrar en una carrera más competitiva, de mayor entrega, digamos, en tu caso, tú no tuviste el apoyo 100% de tu padre, porque si bien él fue el que te llevó al estadio para que tú empieces a practicar el atletismo, a la hora de querer saltar esta parte competitiva, él no estaba de acuerdo que tú apuestes, toda tu vida la apuestes a la marcha, ¿no? Entonces, ¿cómo repercutió este hecho en tu vida y en tu carrera? Bueno, si bien tenía el apoyo de mi madre, que era incondicional, de toda la vida, como toda madre, al lado de sus hijos, pero el apoyo de mi padre también era muy importante para mí. Pero he llegado a un punto de mi vida donde él me dijo que tenía que escoger entre estudiar y seguir mi carrera deportiva, porque él ya lo vio bastante serio, ¿no? Y él no quería, porque, y él, yo pienso que como todo padre quiere proteger a sus hijos, y él también queriéndome proteger o queriendo proteger mi futuro, me dijo que no tienes futuro en esto. Me ofreció todo, me quería bajar el cielo y las estrellas, pero yo aposté por mis sueños, ¿no? Y fue bastante duro ese momento porque sentí como me soltó la mano y llegó un momento en que tuve que encaminarme sola. Claro, ¿no? Y lo hiciste, pero con mucha fuerza, y con sí, mucha valentía. Me comentabas también que en el colegio, para poder llegar a tus entrenamientos, te dabas tiempito para vender dulces a tus amigos, a la gente del colegio y tener tus pesitos para poderte trasladar al estadio, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, para mis pasajes tenía que conseguir, porque él incluso me puso contra la pared. Entonces, si tú quieres practicar, entonces solventate tú sola, ¿no? Entonces, si estudias, te voy a dar todo. Pero si vos eliges el deporte, hazlo. Y incluso le prohibió a mi madre que me ayude para ponerme contra la pared, porque yo odié el deporte. Tú seguiste contra viento y marea. Sí, contra viento y marea, como tú dices, porque no solo me tocó pelear en el lado de la familia, me tocó pelear con dirigentes, con autoridades, darme mi lugar, luchar porque me dé mi lugar, luchar porque me den lo que me correspondía con el sacrificio que yo hacía, porque antes, ahora igual, tenemos dirigentes muy malos, el deporte anda muy mal porque no se da las ayudas respectivas, no llegan ayudas a los deportistas. Uh-huh. Yo sigo viendo, de hace 25 años, han pasado 25 años desde que yo practicaba, y ahora veo, y siguen habiendo, por ejemplo, los chicos de atletismo vasco que se andan quejando que le quitaron la oportunidad de ir a las Olimpiadas porque él se lo merecía.
los dirigentes que siguen, que se eternizan y que te siguen poniendo las trampas, la chica de atletismo igual, Carla, que al igual que yo, ella tiene que vender sus queques. O sea, las historias no cambian, sí, se sigue repitiendo y nos duele. Desde mi lugar me duele porque han pasado los 25 años, más de 25 años, y las historias se siguen repitiendo. Y desgraciadamente los actores que ahora están, que son visibles, no dicen nada. Están sentados, hay muchos deportistas que están sentados en su sitio de confort, Miriam, recibiendo todo, sin decir nada y viendo cómo sus compañeros se mueren de hambre. Así es muy triste. Y tú me te has duele. Dado tiempo, Giovanna, para no solamente dedicarte al 100% al deporte, a tu disciplina y llegar a lo más alto que se puede llegar en Bolivia, ¿no? Y bueno, en la historia está ese registro de todo lo que tú has alcanzado como deportista, pero además de eso te has dado tiempo, como tú decías, para hacer gestión, para exigir lo que tú considerabas que los deportistas se merecían en ese momento, para pelear por sus derechos, etcétera. ¿Qué has dejado en ese camino que puedas decir, bueno, gracias al esfuerzo y a todo lo que hemos peleado, se han logrado algunas cosas importantes que todavía están vigentes? ¿Tienes algún ejemplo? Claro que sí, tengo varios ejemplos. Los que más recuerdo te los voy a decir y los que más han trascendido, uh-huh. ¿no? Porque en una ocasión estábamos en una conferencia de prensa con un ministro de Educación y Deportes en ese momento, y me estaba entregando los pasajes para ir a un determinado evento, y en un momento de esos me dice: Giovanna, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás feliz? Ya vas a ir a tu competencia, me dice. Y yo lo miro y le digo: no, ministro, no estoy bien. Así en conferencia de prensa delante de todos. O sea, nadie se la esperaba, ¿no? Uh-huh. Nadie se la esperaba. ¿Y por qué? Me dice sorprendido. Se sorprendió porque, o sea, nadie... Yo siempre estoy acostumbrada a romper protocolos, ¿no? Y a decir las verdades tal cual son. En ese momento se lo dije y estoy mal. Me dice: ¿por qué? Y le digo que nosotros normalmente viajamos con dirigentes, con personas ajenas al entrenamiento que nosotros hemos tenido. Y por eso voy a ir mal. Y además que nosotros hacemos un deporte de largo aliento, un deporte que es bastante largo, y necesitamos el apoyo técnico de un entrenador. Y a partir de ese momento, él ordenó que los deportistas viajaran con su entrenador, porque antes, al principio, cuando yo empecé, he viajado muchas veces porque no podía exigir, porque nadie me escuchaba. He viajado con dirigentes, con personas que no conocían, que en el momento de la competencia no estaban a mi lado ayudándome o apoyándome. Claro, ¿qué es lo que se necesita? Y no solamente el entrenador, sino lo ideal sería todo un equipo. Exacto. Y a eso iba mi pregunta anterior. ¿Cuál sería el ideal de un equipo multidisciplinario que acompañe a un deportista de élite? Lo ideal es que vos viajes con el entrenador, con un psicólogo, uh-huh. con un fisioterapeuta, con una liebre, podemos decirlo, porque estás a veces solo y te hace falta una persona que esté a tu lado en el entrenamiento para alentarte. Y que ¿no? te apoye en momentos de tanta presión y de tanta responsabilidad. Tanta ¿no? responsabilidad, porque cuando viajamos los deportistas, yo te digo, estamos solos, porque sobre todo en esas grandes competencias, porque si bien viajan dirigentes, pero los dirigentes muchas veces ni van a las competencias de los deportistas, ¿no? Y están en hoteles de 5 estrellas, muy aparte de los deportistas, gozan de viajes turísticos para conocer el país donde están, y mientras
los deportistas estamos en la villa. No me quejo de estar en la villa, pero de lo que sí me quejo, o lo que sí quería para los deportistas, quisiera que se ocupen de ellos, que se ocupen de cuándo van a competir, en qué condiciones están para poder llegar a su competencia, si tienen todas las condiciones para estar bien, porque un deportista para estar en las mejores competencias, para llegar en lo mejor a esa competencia, tiene que estar concentrado, no se tiene que preocupar por qué va a comer o a qué hora su entrenamiento. Ya el entrenador está ahí, se claro. supone que tiene que estar ahí para hacerle recuerdo, para motivarlo. Y, sí, para darle todo el soporte, sí. por supuesto. Vamos a ver un poquito con la gente, algunas preguntas. Por favor, Nico. Acá preguntan, ¿Giovanna tiene algún proyecto para los deportistas? Claro que sí. Más adelante lo iba a decir, pero estamos con el proyecto de una fundación justamente para los deportistas que recién están comenzando, que ya tienen logros, pero el Estado o la empresa privada no apuesta por ellos, ¿no? Y entonces queremos motivarlos y queremos ayudarlos a que cumplan sus sueños y que tengan lo necesario para llegar en las mejores condiciones a esas competencias, que no se preocupen por trabajar, que no se preocupen porque no tienen para comer o porque no tienen las zapatillas para competir. Excelente, sería realmente de mucha ayuda para todos esos deportistas que no tienen todas las condiciones, pero sí tienen la capacidad, tienen el talento y sobre todo, como tú decías, esa pasión y esas ganas para cumplir grandes sueños, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda llevar a cabo. Y Giovanna, hablando un poco esto del apoyo, del soporte que necesita el deportista de parte del Estado, de la empresa privada, ¿quién fue la primera persona, la primera institución, la primera empresa que apostó por ti, te acuerdas? Claro que sí. Nunca me voy a olvidar y siempre le voy a estar agradecida. Fue la cascada. Fue el que apostó por nosotros, fue don Iván Eir, y que le voy a agradecer y le voy a quedar toda eternamente agradecida porque él ha sido el único en esas veces que ha confiado en mí y apostado por mí. Gracias, don Iván. Pero bien. Que me esté escuchando. Ojalá. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Acá preguntan, ¿qué mensaje le daría a las personas que están iniciando su carrera deportiva y quieren ser de alto rendimiento? Que no hay sueño imposible, que todo se puede lograr siempre y cuando pongamos nuestra dedicación y nuestro esfuerzo, pero que también seamos más compañeros, que nos unamos más entre los deportistas para que podamos jalar. Se trata de ser nosotros los que estamos visibles, de los que tenemos voz para hablar. Se trata de que seamos punta de lanza para jalar a todos los que están viniendo detrás de nosotros o que nosotros les facilitemos, les abramos esas puertas para que ellos tengan muchos más privilegios o tengan las condiciones que realmente necesita un deportista para llegar a ser de alto nivel. Excelente, entonces tómenlo en cuenta a todos los que están queriendo apuntar a ser deportistas de élite, de alto rendimiento, sea en la disciplina que fuera. ¿Alguna otra pregunta por ahí tenemos? También preguntan, en sus momentos de mayor frustración, ¿en quién buscó apoyo y cómo salió adelante? Momentos de frustración, deben haber muchos en la carrera deportiva. Sí, hay bastantes. Y más que todo, depende del momento que estás atravesando. Y que, a ver, ¿tú en quién te has apoyado? Por ejemplo, cuando mi padre me apoyaba, yo pensaba en que yo quería demostrarle al mundo de lo que yo era capaz.
porque yo sí, yo me sentía segura de lo que quería hacer y yo me sentía segura que yo podía hacerlo y podía alcanzar mis sueños. Entonces, la persona tiene que estar segura de lo que quiere, de lo que puede hacer, porque todo se puede lograr, solo esa seguridad, esas ganas, de esa fuerza, y hay que ponerle fuerza, ganas, empeño, dedicación. Cuesta mucho, hay momentos muy difíciles que tienes que atravesar, pero yo pienso que la persona que me ha apoyado en los primeros momentos ha sido mi madre, ¿no? En ella me ha apoyado. Con ella lloraba. Y a veces también me aguantaba porque tampoco quería que llore conmigo. No quería hacerla sufrir. Y también hemos sufrido frustraciones con el entrenador, que se vive tanto, ¿no? Porque todo el tiempo lo ves, todo el tiempo está a tu lado. Y cuando hay algún tropiezo, alguna competencia no sale como vos quieres, los dos lloramos, claro. Los dos sufrimos. Por supuesto, y bueno, Giovanna Irusta ha tenido dos entrenadores, ¿no es cierto?, a lo largo de su carrera. El primero, el ex medallista Elo Quispe, que en paz descanse, que ha sido tu descubridor, por decirlo de alguna manera. Sí. El que identificó ese talento que tenías y te invitó a que formaras parte de su equipo en marcha atlética. Y después entraría Fernando Trino, que es tu actual esposo. No sé si le quieres contar a la gente cómo surge esa relación del entrenador y luego se convierte en tu esposo y tu compañero de vida. Claro que sí. Es algo que no, que uno... El sentimiento va creciendo. Uno, las personas tampoco somos de piedra. Desde que yo andaba muy enfocada en lo que quería hacer y cerrada todo, uh-huh. y no quería que nada ni nadie me desvíe, me desvíe de mi camino, ¿no? Pero teníamos que estar con él, teníamos que viajar con él, teníamos que competencias con él, pasaba más tiempo con él que en mi casa, claro, ¿no? Viajando de un lugar a otro, incluso en la escuela cuando estaba, parecía que nadie, había una chica que a fin de año me dijo, ¿y vos estás en la clase? Me preguntó una vez. No, entonces, te conocía. Ya me conocía, ¿no? Entonces, y esas cosas pasan. ¿Por qué? Porque toda la vida un atleta se la pasa de aquí a allá, viajando, entrenamientos, concentraciones, campamentos, y todo para estar en el mejor momento. Y bueno, han habido momentos que hemos llorado, hemos sufrido, y también hemos disfrutado de todos los logros, de las victorias que hemos tenido. Y poco a poco ese sentimiento fue surgiendo, ¿no? Porque a un principio incluso peleábamos mucho. Seguro. Porque él era muy exigente conmigo y yo también era exigente conmigo, pero a veces por el carácter fuerte que los dos teníamos chocábamos en entrenamiento y yo era, siempre he sido muy, muy, muy fuerte de carácter y agarraba y a veces le contestaba porque la presión del entrenamiento, la presión de la competencia, claro. O sea, hay momentos que se viven que no se pueden explicar, ¿no? Y que nada más los dos lo podemos entender. Así es, y de ahí ha surgido una relación, de ahí ha surgido, y una sí. familia con dos hermosos hijos. Y sí. Y bueno, tú también eres madre de familia, así que realmente una mujer íntegra, completa. No sé si tenemos más preguntas por ahí. Sí, hay una pregunta de Aguilar Mariela. Si bien el atletismo boliviano no cambió durante varios años, ¿cuáles son esas fallas en las que deberíamos cambiar y dar un reinicio nuevo al atletismo? Yo pienso que deberíamos ver
no solamente el atletismo, todo el deporte en sí tiene que cambiar. Y para ello necesitamos un cambio trascendental de autoridades, de dirigentes que no se eternicen en esos puestos, en esos cargos, dirigentes que no se aprovechen del esfuerzo de los deportistas, y autoridades que sepamos elegir a esas autoridades que están ahí arriba, porque no nada más es suficiente con haber practicado deporte ni una vez en tu vida o ser deportista, no es suficiente eso. Tienes que demostrar que eres bueno en administración deportiva, en gestión deportiva, porque si entras a un cargo estatal, no es para nada más para administrar, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que cambiar desde autoridades, dirigentes, para cambiar todo el deporte en sí. Y yo le haría un llamado a nombre de todos los deportistas al presidente Arce. Quisiera que le llegue al corazón y que decirle que ya, yo digo las cosas, quiero decirles que yo digo las cosas tal cual son. ¿Y qué le dirías al presidente? Siempre he sido sincera. Entonces yo le diría que esta vez se equivocó con la viceministra. Desgraciadamente se equivocó. Pero le digo también que está iniciando una gestión. Aún tenemos un ciclo olímpico para poder hacer algo, para que cuando culmine su gestión, usted pueda haber hecho algo por el deporte, por todos los deportistas, porque para que usted quede en la historia del deporte boliviano, tal vez en este ciclo de, en este ciclo deportivo, ciclo olímpico, formar un atleta para que pueda llegar en las mejores condiciones, no uno, sino muchos atletas, ¿no? Para que puedan llegar en las mejores condiciones y traer una medalla olímpica. Ese es mi sueño, darle a mi país una medalla olímpica. Si bien yo no he podido hacerlo, pero también quiero ayudar, quiero contribuir a que eso sea. Ojalá que eso se realice. Y eso solamente lo vamos a lograr cambiando la mentalidad de las autoridades, que pongan personas que conocen, no personas que desconocen el deporte, o que nos tomen más en serio, que no nos falten el respeto. Es importante valorar a nuestros deportistas, desde el presidente hasta el último ciudadano de este país, que realmente empecemos a entender el esfuerzo que ellos hacen y que al final pueden llegar a ser la cara de nuestro país hacia el mundo, ¿no? Entonces es muy importante el apoyo que se les puede llegar a dar, ese respaldo, y apostar por ellos, ¿no? Eso es lo que todos como bolivianos deberíamos hacer. Y hablando de eso, hay una anécdota que recuerdo que me contaste una vez pasada, que tuvimos una conversación de cómo cuando tú llegaste a la Argentina como migrante, porque te fuiste un poco desencantada, digamos, del ámbito deportivo que se vivía en ese momento en Bolivia, no habías podido alcanzar la meta de ir a las Olimpiadas del 2008, me parece. Y bueno, te fuiste un poco con esa frustración a empezar una nueva vida en Argentina, a empezar prácticamente de cero. Y cuando decidiste volver a las calles para hacer carreras en la calle, etcétera, la gente curiosamente te reconocía ahí en Argentina y sabía quién eras y te presentaban como la gran Giovanna Irusta, la deportista olímpica. ¿Cómo te sentiste? Bueno, en esa ocasión me pasó lo mismo que a Vasco. Mi federativo, pese a que yo tenía la mejor marca, las mejores condiciones que la otra deportista, no pude hacer mi marca A como yo siempre, con lo que siempre he querido asistir a toda competencia. Pero es por eso que desistí y me fui decepcionada allá, porque me sentí muy mal, que no me tomaran en cuenta y nuevamente que empiecen
que empiece toda esa pesadilla. Entonces, quería alejarme de todo, olvidarme que era la Giovanni Rusta, olvidarme que practicaba deporte, olvidarme todo, absolutamente todo. Quería tener amnesia, pero llegué a la Argentina y quise, ahí quise seguir practicando deporte porque llevo en la sangre el deporte, claro, ¿no? Quise seguir practicando. Entonces, allá se practican cada fin de semana, hacen competencias de calle, 10 kilómetros, 15, de todo. Entonces, empecé a correr. Entonces, iba a inscribirme y resulta, iba, le decía mi nombre y resulta que me decía, vos eres la Giovanna, la marchista. Ay, yo, ay, Dios. No quería alejarme. Sí, quería alejarme. Y así me presentaba y ya sabían que estaba ahí. Y ya recibía invitaciones para asistir a otras competencias como invitada. Me decían, tenemos aquí como invitada la, nuestra deportista olímpica que ha representado a Sudamérica en muchas competencias. Entonces, y eso me llenó el alma, me sanó muchas heridas. Seguramente. Sí, me sanó muchas heridas, me hizo sentir muy bien. Y porque no me imaginaba siquiera que fuera de mi país me iban a reconocer. No me imaginaba. Y fue muy, muy sanador para mí. Seguro. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta muy curiosa desde redes respecto al aliado de Giovanna en su crecimiento como atleta en la alimentación. ¿Cómo manejabas tu alimentación a lo largo de tu carrera? Para una mujer es muy difícil. Una mujer no es igual que un varón. Tiene otro, maneja otro biotipo. Entonces, tenemos que cuidar mucho más la alimentación, en especial a mí. Consumía muchas frutas, muchas verduras, y antes de competencia parecía conejo, solo verduras, y porque antes de una competencia te tienes que cuidar mucho más porque bajan las cargas de entrenamiento y tienes que llegar con el mismo peso que has entrenado a la competencia, no claro. Puedes subir peso, ¿no? Entonces tienes que cuidar bastante. Una mujer es más cuidadosa, más frutas y verduras, y se compensa, por supuesto, con muchas vitaminas, minerales, proteínas, o sea, en suplementos, suplementos, ¿no? Alimenticios. Uh-huh. Y en tema de descanso, ¿lograbas dormir las horas aconsejables? ¿Podías organizar tu tiempo en ese sentido? ¿En qué etapa? Las horas de descanso. Ah, para la competencia, sí. No, se tiene que descansar. Yo lo que hacía en etapa de competencia, te voy a contar, era de la habitación al comedor, del comedor al entrenamiento y del entrenamiento a la habitación. No salía a ningún lado. Todo el tiempo estaba concentrada en mi cuarto. Estaba concentrada en lo que iba a hacer, en lo que quería hacer, cuál era mi meta. Mi meta era, por decir, tenía 45 minutos en 10 kilómetros. Y mi meta era alcanzar los 42. Entonces, ¿cómo lo iba a hacer? O sea, planificaba, me imaginaba la competencia. Cómo en el transcurso de la competencia, en qué momento si iba a empezar fuerte, normal, o y cómo ibas cambiando de estrategia cada vez o mantenías una misma estrategia. Siempre cambiaba. Cambiaba. Aparte que ninguna estrategia en ninguna competencia es la misma. Y además tienes que pensar en todo eso, tienes que planificar porque a veces tú planificas, tienes que conocer también a tu rival. Claro. ¿No? Sabes, tienes que estudiar a tu rival para ver
cómo arranca, cómo inicia, cómo hace eso. Entonces, lo conoces a tu rival y si es rápido, si es resistente, tienes que saber esas cosas de tu rival. ¿Para qué? Para saber en qué momento vas a atacar. Si puedes atacar desde el principio o puedes atacar al final para remate. Y si te va a alcanzar el remate. O sea, todas esas estrategias las planificas antes en la cabeza, pero a veces tampoco las vas a ejecutar en la competencia. Claro, ¿Por qué? Porque depende del comportamiento. Todo cambia. Sí. Tu rival seguramente también tiene esas mismas estrategias y también está en lo mismo, ¿no? Claro, ellos están así. Cada cual yo pienso que estudia, cada se estudia cómo es, ya la conozco, es más resistente. Claro. Entonces, igual, yo pienso que es lo mismo, ¿no? Giovanni, para ir concluyendo un poquito, háblanos de tus, de los mejores momentos que has tenido en tu vida deportiva a lo largo de 20 años de actividad como atleta olímpica, como atleta internacional de primer nivel. Y si tendrías que quedarte con los mejores momentos, así con esos chispazos de alegría, de satisfacción, de orgullo, ¿cuáles serían? Bueno, uno de ellos sería el puesto 16 del mundo que pude obtener. El puesto 16 del mundo. ¿Entre cuántos competidores más o menos son 16? Pues más de 200 competidores, porque era un mundial de la IAAF, ¿no? Entonces, son más de 200 competidores. Están ahí. Imagínense. Sí. Entonces, estar ahí, representar a tu país y estar entrar al ranking de los 20 mejores en el puesto 16, o sea, es un sueño, porque yo te digo, ¿sabes por qué? Yo te voy a decir que cuando estás del puesto 20 al primer puesto, ya no hay nada de diferencia. Claro. Ya no hay nada, porque es una competencia de larga distancia. En cualquier momento a vos te da tu chispazo o estás en tu mejor momento y apareces a la punta, claro. En la punta. Entonces, o sea, ha sido el mejor momento de mi vida ese. Tal vez también los récords que he podido tener, que igual han sido... Has tenido, perdón, el récord nacional por 12 años, ¿no es cierto? Sí, pero los que más me han marcado son los sudamericanos, porque ha llegado un momento en que, como vos decías, agarraban y me veían las chicas de los otros países llegar a la pista. Ay, no, ya se agarraban la cabeza y no, la Giovanna ya está enferma, decían. Entonces, ya, pero también ha sido un momento de gran responsabilidad, te digo. Porque cuando estás ahí adelante, o sea, ya todos están detrás de vos. Vos eres el objetivo de todos los que están ahí atrás. Seguro, claro, ¿no? El referente, el ejemplo. Sí, entonces todos quieren ganarte. Entonces es fácil, a veces se hace fácil llegar ahí, muchas veces, pero es lo más difícil es mantenerse. Y tú te has logrado mantener 8 años como reina sudamericana. Sí. Así que todo un logro realmente digno de admirar y de felicitar. Y ojalá, las nuevas generaciones y la gente que te sigue y que le está apostando a esta disciplina tan linda y con tanto potencial que es la marcha atlética, pueda lograr cosas semejantes. ¿Tenemos alguna pregunta para ir cerrando? Yo te quería decir algo. Sí, dime. Te quería decir que tengo algunos proyectos que quisiera que se tomen en cuenta, que nuestras autoridades tomen en cuenta esos proyectos, que son muy importantes, que comenzaremos con el seguro para los deportistas, seguro médico, que es tan importante para toda persona. Claro, por supuesto. ¿No? Para toda persona. Y ahora más que nunca estamos viendo
que estamos viviendo una pandemia, que y bueno, nosotros los deportistas también estamos ahí jugando al filo, porque en cualquier momento nos podemos lesionar sin quererlo. Las lesiones están a la orden del día, y a eso iba mi pregunta anterior, que se quedó un poco ahí. ¿Qué hacías tú cuando te lesionabas? ¿A quién recurrías? Y en este caso, los actuales deportistas, ¿cómo hacen? ¿Cómo enfrentan una lesión? Sí, a ver, lo que yo recurría antes, en nuestro medio y hasta la actualidad, desde que yo entrenaba, un entrenador hace las veces de todólogo, porque nosotros vamos a competencias y tenemos, si bien ahora vamos con un entrenador, pero necesitamos un equipo, como dijimos antes, ¿no? Y las lesiones que tengo que las tuve que enfrentar, las enfrenté con un equipo, pero que con mi esfuerzo pude conseguir, con el esfuerzo del equipo en sí, claro, porque todos aportaron para poder acceder a esos servicios, a esos logros, ¿no? Uh-huh. Porque todos ponen su granito de arena. Detrás de mí ha habido todo un equipo que ha aportado y que me ha ayudado. Claro, el entrenador, teníamos la fisioterapeuta, teníamos personas ahí que nos ayudaban, que nos alentaban, ponían su granito de arena. Y bueno, de esa manera, ¿no? Tenía la fisioterapeuta que me ayudaba. Gracias a Dios no he tenido lesiones. Uh-huh. Y bueno, y tenía la fisioterapeuta que me ayudaba para la recuperación después de los esfuerzos largos o grandes esfuerzos que hacía en el entrenamiento para mantenerme estable, ¿no? Perfecto. Excelente, Giovanna. Sí, ahora quería terminar con lo de los proyectos que tenía. Te decía esto del seguro médico para los deportistas, que es muy importante. Luego es el bono, que hemos visto que ni siquiera el fútbol, que es un deporte profesional que les pagan, sí, hemos visto que muchos deportistas de fútbol incluso han muerto pobres. Uh-huh. En el olvido, en la ingratitud, así es, ¿no? De nuestras autoridades. Es por eso que quiero apuntar a esto, a que este bono se haga realidad para los deportistas, que no vamos a ser muchos, porque los deportistas que han dado grandes logros a nuestro país son unos pocos, ¿no? Uh-huh. Son pocos. Entonces, eso sería de gran ayuda. Luego, ¿no? Uh-huh. Sí. Luego también garantizarle un estudio a un deportista, a los deportistas, porque ayudarles a que se preparen también intelectualmente y cuando terminen su carrera deportiva tengan una carrera académica. Por supuesto, eso es muy importante. Es muy importante. Acompaña al deportista para que sea una persona íntegra, sí, ¿no? Y tenga todas las herramientas. Claro. Y no solamente depende. Sí, exactamente. Y para que sean reintegrados nuevamente a la sociedad, ¿no? Entonces, y por supuesto, lo último, cambiar la ley del deporte, que nos ha postergado todos estos últimos años un montón a todo el deporte en sí. Uh-huh. Eso. Perfecto. Bueno, puntos demasiado importantes que ojalá sean tomados en cuenta. Y bueno, Giovanna, vamos cerrando este espacio. Muy contentos nuevamente por tu tiempo, por tu buena disposición para estar aquí y para animar pues a los nuevos deportistas a que se impulsen y marquen metas y se tracen sueños y vayan rumbo a ellos. Para cerrar, ¿qué les deseas a nuestros deportistas representantes? Son 4 que ya oficialmente han sido anunciados que van a llevar la bandera de Bolivia a Tokio. ¿Cuál es tu mensaje para ellos y tus deseos? Bueno, mi mensaje es que pongan todo de ellos
para hacerlo todo lo mejor posible en sus competencias. Todos los bolivianos estamos con ellos, nuestra energía positiva para todo, para ustedes, y que logren los objetivos que tienen, ¿no? Piensen que nosotros estamos con ustedes ahí en la competencia. Y bueno, que todo nuestro apoyo y nuestro cariño, nuestras energías positivas las vamos a transmitir. Así es. Me sumo a esos buenos deseos, todos los éxitos para nuestros cuatro representantes. Gracias, Giovanna. Gracias, Mico, Matita, todo el equipo de Vago y de Colnatur. También un saludo especial para David, que siempre nos apoya. Y bueno, que sea hasta la próxima oportunidad. Gracias y hasta pronto.